manga larga y sombrero, ¿no? Para que no le caiga en la piel, ¿no? Y no, así me metió, si le va a dar, hasta allí empecé a quitarles tanto, les tengo miedo, porque les tengo pero miedo. Pero les tiene miedo a los gusanos más grandes. Grande. Ajá. Pero ya esos yo a los gusanitos me dio primero, sí. No me podía salir un, yo no podía pelar elotes porque no me podía salir un en los elotes que yo, por allá. Por allá cayó el elote. Pobre elote. Y no, pues esa vez, hombre, cuando vamos llegando. Pero era socoles de gusano. En la misma. En la misma. Y este. Y este y digo yo adelante de él con un palito, en cada mano. ¡Tony! Nada, mamita. Dándole así. Se la pateó. Y iba adelante de Miguel y dándole así a las matas. Tío. A las matas, tío, Porque donde yo les pegaba, caía. Y ya, estábamos caídos en los bajos. Bueno, mi gente, por acá seguimos. Vamos ahorita a medio camino todavía. Y esa plaga termina, mamita, pero ya casi vamos a llegar donde. ¿A dónde vamos? Digo yo, pues. Bueno, les vamos a grabar casi todo el camino para que vean todo lo que vamos a recorrer. Cuando llueve, recio, aquí va a gran torrentada. Aquí se hace como que... Mira, pues. Como que... Sí, así se ve. Ay, Dios mío. Bien bonita. Allá, la de aquella de nosotros ya. ¿Ya van a estar así? Sí, ya están así. Pero yo lo mismo peto, un corazón. Ay. No, pues. Sí. Que ellos que terminan de limpiar la milpa, mi papi que es enfermo. Sí. Y cabal la lograron limpiar. Cabalito. Por eso está un poco tranquilo. Sí. La tiene limpita ahorita. Pero yo creo que... Ya de sentir, ya. Días, en la mente. En la mente Dani. Todos los días va. Mire cómo le hacen. Ven, veré ya. Mire cómo tiene la hojita. Revés y derecho, mire, ve. Aquí tiene también, ve. ¡Oh! Dios mío, cómo está mira eso. Ay, no. Aquí le hacen. Dije que lo siento ahí en la espalda, lo siento. Bueno, mi gente, ahorita vamos entrando acá a una selva muy tenebrosa. Pucha, muchachos, miren todos estos caminos. Me los he caminado yo solita, miren. Ay, nosotros no van a ver buscando aquí. Todo aquí. Solita, mami. Solita con yo. Veces yo solita. Cuando yo estaba tiernita. Ay. Miren, gente. Por eso yo me quedé negrita, porque miren. Mi mami me asoleaba tanto. De paso, me revolcaba. No, hombre, allá agarrábamos, agarraba yo para abajo, allá, para allá. Hasta la manca. Sí, allá es unos terrenos que así le llaman. Y allí me iba, pero un puño de cerco. Y allí me tocaba que venieran a dar comida. Y así hacía con la rocana, solo traía una mantilla y la tendía en el suelo y ahí la ponía. Me pasaba yo, pasaba las cosas, me pasaba. Y decía Pepenal al ratito otra vez y así iba con la rocana y para allá. Ya ves. Yo era chelita. Ah, no, antes no la dejó perdida. Mami, mucho me gusta el móvil. Sí, mi mami se hubiera quedado. Pero no es muy cerquera, ¿verdad, Daniela? No. No, sí. Va, pero, o sea.
Sí, fíjense que pues. Pero así es la vida, así le toca a uno. Sí. Cuando uno se casa o se acompaña con alguien que le gusta trabajar así, pues porque como aquí casi la mayoría solo en agricultura. Y con él, Miguel hacía sus dos manzanas. Que mi papi más antes hacía bastante milpa. Sus dos manzanas de milpa. Y él trabajaba por devengar, decimos nosotros, ¿verdad? Digamos el día de pagarle a alguien. Él trabajaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Ajá. ¿Él trabajaba en lo de él? No, él trabajaba cuando era bastante trabajo, trabajaba todo el día en la milpa de él. Uh-huh. Todo el día. O sea que trabajaba todo el día en la milpa de él para sacar su trabajo y quedar libre para trabajar. Ajá, le pegaba en lo ajeno para todo, ganar las chilicas. No, por eso a veces digo yo que yo a mí me salen a veces unos videitos para que sí soy fans de TikTok. Si se preguntan que mi mamita mira TikTok, sí, mira TikTok. Sí, ya le vamos a abrir una cuenta para que ella salga bailando ahí. Ajá. ¿No van a ver? Pues sí, y dice alguien, cuando se viene una fecha, va del día de la madre, del día del padre, y salen unos allí que salen las manos sucias, maltratadas, y dicen que por qué. Dicen que a los papás no les cuestan los hijos. Así dicen, dice ahí en las letras. Sí. Y digo yo, eso es puro cierto, porque no, hombre. Si ellos no se ven que anden, pues, lo que uno hace con sus hijos, amamantarlos y todo eso. Sí. Pero sí, trabajan duro. Porque Miguel así le tocaba. Trabajaba con ganas. A las 6 de la tarde, yo dije, aquí vamos. Cuando iba por allá, yo estaba pendiente. Se oía que se asustaban los pajaritos. Cuando iba él de trabajar. Iba él. Sí, de por ahí. Y aquí también, aquí por donde vamos. Y ahí para allá, sí, para allá, ¿ves? Bien, hasta allá. Tuvo milpa también. Ajá. Pero ya aquí ya le ayudaban los hijos, ya los muchachos ya le ayudaban. Sí. Aquí venimos a traer la leña. Y aquí de entraba carro. ¿Y cómo llevaban el con caleta, en caballo? Ah, en caballo. Aquí vinieron a traer la leña, mira. Ah, aquí no. Y en caballo y si no en carreta. Pero sí. Y yo jalándole comida. La comida. Y yo rodando. Mi mami rodando. Ella rodando. No, hombre, pero era más duro cuando me tocaba serio, cuando el día de la siembra. Por la costumbre que tenían. En ese tiempo teníamos la costumbre de darle almuerzo a todos los que trabajaban. Porque no trabajaban como trabajan ahora, que de las 6 hasta a las 12 o no, las 11 y media. Ahora no trabajan. Sí. Hasta las 11. Sí. Vaya, no, en el tiempo se trabajaba todo el día, hasta las 4. Entonces le dábamos almuerzo y yo me venía ahí con un poco de comida para 12 mozos. ¿Y sopa, sí? Sí. Y le daban sopa de gallina. ¿Y cómo venía ahí con? Me venía a ayudar, me ayudaba la Eva, mi hermana Eva, y la Lila, parece. No, la Lila es de la edad de ella. No, ella estaba chiquitita. Ah, pues no, me ayudaba, no sé si es la Eva con la Úrsula, quizás era. Sí, quizás esa, sí. Creo. Porque me venía mis hermanitas. Pequeñitas. Venían a ayudarme. Porque para traer tanto volado. Qué platos, que la sopa. Imagínense la sopa. Una mujer que es que a mí me fascinaba andar dejando comida. Era mi encanto. No, pero ¿sabe qué?
en Huacal. A mí no me iba a ver que yo anduviera con volados. Con chulupas. Ajá. En Huacal. Y si no en canasto, había comprado un canasto, así mi canastón. Pero era de... No era de plástico, no, que era canasto de, hombre, como de bambú, no sé. Ajá, parece. ¿Cuál es el canastillo chiquito que tengo allí? Ah, ya, pues bien. Como sí, ahí. Uno pequeñito que tiene, ¿sí? De eso. Vaya, de era. Eso era mi canastón. Pero allí, mire, y bien tapadito con una manta. Chulada. En la cabeza. Sí, en la cabeza. Pero también que un mal pasito. Y nunca se cayó, mamá. No. Nunca. Nunca. Ah. No. Y de andar todo aquí, mira. Ay, pero sí me da tristeza cuando mi abuela cuenta que se cayó, sí. ¿Verdad que ella sí, fue? Sí, ahí llegando al río. Ay, a mí sí me da tristeza cuando ella cuenta que se cayó. Porque fíjense que, pues, más antes, era, digamos, quizás un poquitito más... más lo mismo casi. Eso lo que pasa. Bueno, lo mismo. Pero la situación era que ella le llevaba comida a varios, quizás, no solo a... un zancudo, mire. Sí. Ahí se lo dejé. ¿Qué despacito me dio, hija? Es que si no se iba. Lo que me da tristeza es que dice que se cayó. Ay, no. Se cayó y dice que ella le llevaba... Copita de pollo, creo que le llevaba. Sí. Yo no me acuerdo. Pero la verdad es que le llevaba algo con juguito. Sí, ay, no. Y todo. Todito dice que se le cayó. Solo un pedacito. Y ella bien... triste. No, ay, no. Nomás, y así se lo llevó. Ay, no. Ya me imagino los trabajantes esperando su comidita. ¿Con sí, qué? ¿Con qué gana? ¿Y cuándo le llegó? Pobrecita. Sí, pero así pero pasa. Esas son cosas que sí. Le pasan a uno. Sí. Yo, gracias a Dios, yo nunca. Bueno. Que me costaba, sí. Pero, sí, pero no se, no se cayó. Bueno, mi gente, ya nos vamos a ir despidiendo. Como les dije, que les íbamos a grabar casi todo el resto del camino para que vieran sí. Lo que hemos caminado. Así de que saluditos y bendiciones. Saluditos.